De Cuba, nosotros tenemos instalado 6.499 megawatts de generación y de ello en las centrales termoeléctricas hay ubicados 2.608 eh, megawatts. Esos 2.608 son en Mariel, tenemos una unidad con tecnología de la antigua Unión Soviética, tres unidades de 90 megawatts y una unidad de 100 megawatts que es el bloque 6 que sincronizó el año pasado y que es nuevo. También tenemos la termoeléctrica de Tayapiedra Piedra, que tiene un solo bloque de 60 megawatts. Tenemos la termoeléctrica de Este Habana, Ernesto Guevara, donde eh, están instalados dos bloques de 100 megawatts y un bloque de 95 megawatts en Guitera, un, un solo bloque, que es el bloque de mayor potencia unitaria del sistema, el bloque que tiene 317 megawatts. Después tenemos el bloque de césped dos unidades de 158 de tecnología Hitachi japonesa, Señor, wow. de 100 fuego, y eh, tres unidades de procedencia de la antigua eh, Checoslovaquia en 10 de octubre, también con tecnología checoslovaca, dos bloques en efecto. ...de 1.260 de y uno de 250 megawatts... ...y 4 unidades de 95 megawatts en rente... ...en total suman eh, 20 bloques... ...pero también tenemos que... ...unos 2.473 megawatts de potencia instalada... ...en energía, en hidroeléctrica... ...en los motores de generación fuel... ...la generación móvil, la eólica... ...fotovoltaica y las bioeléctricas... ...sumarle también 1.418 megawatts que están instalados en, en, motores, en motores diésel. Actualmente, y va a centrarnos en el caso de los bloques termoeléctricos, están en estos momentos disponibles, es decir, que están sincronizados y están en línea generando eh, 12 bloques de los 20 bloques. Eso significa 1023 megawatts para un 39%. El ministro señalaba que estábamos por debajo de 50 megawatts, muy baja la disponibilidad de los bloques. Y eh, estrictamente son 39% lo que tenemos. Pero cuando usted ahorita daba los datos, es lo que él óptimamente cada uno de esos bloques debe producir. Esa es la potencia instalada. Óptimamente deben estar alrededor de un, de un 85 a un 90% de disponibilidad, porque siempre se planifica que el bloque tenga un nivel de limitación. También se planifica una potencia que se requiere para realizar los mantenimientos y la avería, aunque no se planifica. Exactamente, el momento en que va a salir, por los índices, también existen índices de avería que se tienen en cuenta de manera internacional en los bloques eh, térmicos. De esos 2.600, poco más de 2.600 que tienen de, de, con potencia instalada, hoy está prácticamente a la mitad la, la, la posibilidad real de generación de, esa, sí, de esas tecnologías. Sí, es que... de la, casi la mitad, digamos un 60%, que están en línea, comunidades están generando el 39% de la potencia. Que ellos, que ellos requieren. Ahí, inevitablemente, hay cinco bloques que están en, en avería, son 410 megawatts, que es el 15%. También tenemos en mantenimiento tres bloques que daría la suma de los 20 megawatts. Pero no puede dejar de contarse también que hay una potencia, que es la que nos faltaría para completar ese 60%, que es la potencia que cae en limitación. Que eh, también el ministro lo explicó: que es que el bloque está sincronizado, está en línea, está generando electricidad, pero no alcanza la potencia, esa potencia ideal o esa potencia que teóricamente pudiera generar en las condiciones que nosotros necesitamos y que además pueden hacerlo. Y de hecho, eh, si se cumplieran los ciclos de mantenimiento y no se tuvieran las deudas con ellos y no tuvieran tanto, digamos, averías recientes, eh, constantes, pudiera estar generando esa. Esa potencia. Disculpe esos... para recapitular. Entonces, de los 20 bloques que tenemos en las termoeléctricas, uh -huh. están funcionando 12. 12. Y esos 12 hoy están produciendo un 39% de toda la potencia instalada que el sistema eléctrico no de, de lo que deberían generar. Es lo que tenemos en este momento. Exactamente es así. Es una condición muy compleja y muy difícil. Decir que los bloques térmicos, bueno, desde su arranque hasta el día de hoy, también se decía. Tienen una edad promedio exacta de 37 años, considerando el mayor bloque que tenemos, es decir, el más viejo, con 50 años, y el bloque más nuevo que tenemos, que es el bloque 6 de Mariel, que bueno, recientemente eh, se sincronizó en septiembre del de, año pasado. Otra forma de medir también, la, digamos, la, la edad o el envejecimiento que tienen las unidades es por las horas de explotación, por las horas de servicio. Se considera que una unidad que llega a las 200.000 horas... De explotación son unidades ya viejas, son unidades que están eh, eh, que se deprime su capacidad de generación, y de esas nosotros tenemos 13 unidades que tienen más de 200.000 horas de explotación. Es decir, que más del 50% de nosotros de los bloques que tenemos están envejecidos. Estos bloques también, a pesar de que estén envejecidos, pueden generar y generan, de hecho generan, pero eh, necesitan un, un ciclo de mantenimiento estable, planificado, que se le puedan ejecutar a los mismos. De ellos, nosotros tenemos 18 bloques que están fuera de ciclo de mantenimiento eh, parciales y ligeros. ¿Por qué hago hincapié en parciales y ligeros? Y, y después vamos a hablar de los mantenimientos capitales, porque mm, el mantenimiento eh, parcial y el mantenimiento ligero, o en orden inverso, el ligero y el parcial, son los que dan el sostenimiento de la potencia y son los que logran. La confiabilidad que el bloque necesita para poder eh, no tener esas frecuentes averías y poder no tener esas limitaciones de potencia que tanto nos afectan. Y 16 bloques están fuera de mantenimiento capital, fuera de ciclo de mantenimiento capital, si ya llevan pasado algunos de ellos hasta dos ciclos. Ciclo de mantenimiento capital que se debe realizar cada cinco años, se debe realizar un mantenimiento capital con dependencia de. Eh, las recomendaciones del fabricante y el estado del equipamiento se decide el alcance que se va a dar. Y por supuesto, también hay que tener en cuenta el financiamiento que se tenga para poder realizar. Eso, ah, lo, los últimos años, recuerdo que ustedes han venido acá y han hablado, los tres, cuatro, cinco últimos años, prácticamente no se ha podido hacer eh, mantenimiento capital y eso va eh, afectando también la propia capacidad. Junto a esos mantenimientos ligeros o, o parciales que ustedes han tenido que, que dejar de hacer. Eh, la clave está en esos mantenimientos capitales que son los que en realidad pues, revitalizan esa, esas viejas industrias que tenemos en la, en la generación eléctrica incluso las nuevas también. Voy a poner un ejemplo concreto que nos está sucediendo en el día de hoy eh, precisamente como lo avería lo que se ha explicado eh, en el caso de el bloque número uno de efectos que sincronizó en julio del año pasado es un bloque, que evidentemente tenía un nivel de, de condiciones para dar su potencia máxima. Y así lo estuvo haciendo durante seis meses, de manera continua. Bueno, con las dificultades que tuvimos para el ajuste, en la etapa de ajuste y puesta en marcha, que hemos tenido algunas fallas en caldera. Este bloque necesita un mantenimiento ligero. Entró hace diez meses que sincronizó y no le hemos dado el mantenimiento ligero precisamente por aplazarlo por las otras condiciones que se han explicado y sencillamente ese bloque en este momento tiene 170 megawatts. Está aportando una limitación grande, una limitación de 90 megawatts, estamos perdiendo en ese bloque por no darle mantenimiento. La semana pasada tuvimos una avería en esa unidad, esa unidad salió del sistema y no le pudimos ejecutar eh, el mantenimiento planificado precisamente por el impacto que iba a tener esa unidad. Esa claro, o sea, sacar por esa unidad para, para mantenimiento, eso dura semanas, un mes por eh, lo menos. No, no, no estamos planificando 10 días. 10 días de mantenimiento. Pero, pero que, en, la, en la circunstancia en la que estás, sacas 10 días a esa unidad y, y, y te crea un bache aún mayor en Esa la, es una. Y la otra es que en el momento que sale el bloque por avería. Eh, por muy preparado que esté, hay que preparar ciertas condiciones para poderla ejecutar. Eso también requiere un tiempo, aunque lo estábamos haciendo aceleradamente, pero la decisión que tomamos fue arrancar la máquina y prepararnos un poco más, que nos diera eh, la posibilidad de que otros bloques que estaban previstos su terminación por mantenimientos que están en el curso entraran para poder ejecutar el, ese mantenimiento de manera, digamos, planificada y con un alcance eh, superior. Cuando hablamos de un mantenimiento capital ayer, eh, para tener una idea, ¿Qué tiempo lleva un mantenimiento de, una, de capital de una, de una planta? ¿Cuánto puede costar aproximadamente? Claro, cada planta depende de su tecnología, pero pero un aproximado para tener en cuenta o la idea de, de, de lo que eso significa. Bueno, los mantenimientos capitales, fabricante establece cuáles son los alcances. Pero teniendo en cuenta que ya nuestros bloques son viejos, que nuestros bloques tienen más de 35 años de servicio, a veces hay que extenderse por encima. De lo que dice el fabricante y prolongar el alcance. Dígase que nosotros tenemos que, que modernizar los sistemas de control automático en muchos de los bloques que, que hoy tenemos y también hay que ir en profundidad a los equipos principales que son las calderas, turbinas, generador y el transformador principal de bloque. Cualquier mantenimiento en estas condiciones, como el caso de octubre 4, que es un bloque de 120 megawatts que está con una limitación y con un factor de variedad muy alto. Eh, de potencia, estamos planificando un mantenimiento que está en el orden de los 90 millones de euros, que va a estar una cifra... es una cifra considerable, pero no solo eso, es, decir, es, es el tiempo es el dinero eh, y es también la anticipación y la oportunidad que hay que tener para poderlo hacer ¿y qué tiempo? nosotros necesitamos para poder ejecutar un mantenimiento de este tipo a veces menos, pero en el orden de los dos años de preparatorio, porque hay que construir muchas piezas, porque hay que eh, ordenar en la fábrica un número de piezas importante. ¿Y pararla entonces después cuánto tiempo? Y después que ese es el, el mantenimiento puede durar alrededor de entre 200 días y 250 días. Puede durar sí, más, más de medio año, prácticamente casi es, un año. Es más de medio año, es el tiempo, digamos, ya después de estar listo y preparado para la ejecución de ese mantenimiento. Randy, los mantenimientos, los bloques térmicos se planifican, como le decía, anticipadamente, aproximadamente dos años. Esto requiere... Prepararlo requiere adquirir las piezas con, con anticipación. Hay que señalar que una parte importante y no despreciable de esas piezas de repuesto las construimos en la industria nacional, pero se requiere la adquisición de materias primas y materiales en el mercado internacional. También son volúmenes de gases de chapa, electrodo, perfiles, plancha, tanto en la industria fuera de la electricidad en otros organismos Pero se lo que fabrica hacen en la en la MC, una parte de En ahí, ¿no? la ENCE se hay un reportaje de la ENCE, si lo vamos preparando lo, lo podemos lo podemos transmitir en, eh, cuando bueno, dentro de unos minutos. Bueno, quizás lo puedo poner en la ENCE hay una capacidad de fabricación y de construcción y de reparación que, que es fuerte. Eh, también decir que la otra parte del dinero inevitablemente hay que adquirirla con eh, del equipamiento, perdón, hay que adquirirla con los fabricantes. Dígase los fabricantes de las turbinas los fabricantes o empresas especializadas, porque ahí la tecnología a nosotros no llega para poder fabricar piezas muy determinadas. En el caso de las turbinas, los sistemas de control automático, también se requiere la oportunidad de financiamiento y una contratación y un tiempo de fabricación en esos talleres que son prolongados. Esa, esa necesidad de tener que importar piezas, porque nuestra capacidad tecnológica no nos da para, para producirlas. Eh, y el hecho de que varias de ellas no sean incluso o ya o, unas no existan como algunos países que, que, que ya no son eh, y otras vienen de tecnologías occidentales etcétera cuán cuán difícil es cuánto el bloqueo del que hablaba del ministro cómo se refleja en esa búsqueda de esas piezas el financiamiento de, de comprarlas yo creo que para ambos tanto para, para la adquisición de materiales de uso difundido, chapa, electrodo, materiales, como para la adquisición ya específico de piezas que fabrican determinadas compañías en el mundo, muchas de las cuales incluso están bajo el control de compañías norteamericanas, eh, el bloqueo afecta. Afecta, pero no de una forma, es una forma directa una forma que eh, bloquea las transacciones económicas, eh, se, los bancos se niegan a negociar con, con la parte cubana, no existen bancos para poder negociar con ellos y específicamente no, nos limitan a la adquisición de sensores, a la adquisición de piezas, a la adquisición de componentes, es muy marcada, hay que estar creando mecanismos complejos para poder adquirir una pieza que solamente el fabricante es que la hace, incluso cuando el destino final es Cuba, se niegan al suministro. Hay ejemplos concretos de varias empresas que se han negado a suministrar el equipamiento que viene para Cuba. Buscarlo Ahí, por fuera, para el cubano que sabe, lo que a veces comprar por fuera, siempre tiene un costo. Tiene un, se incrementa, eso es, cada vez que se pone un intermediario, ese no lo hace... Por ayudar a Cuba también lo hace, bueno, nos ayuda, por supuesto que nos ayuda, pero también hay, tiene que tener una remuneración, porque de lo contrario no lo hace, y el mundo trabaja de, de, esa, de esa manera. Bien, la falta de mantenimiento, como, como se explicaba, eh, los mantenimientos oportunos, sea ligero de cualquier tipo, nos ha conllevado en el último periodo a un incremento de las salidas por emergencia y a las salidas por es decir, a las averías reiteradas que están ocurriendo. Para tener una idea, nosotros eh, hemos tenido años, quizás dos años antes, que la salida estaba entre 0,4, entre 0,7 bloques diarios salían del sistema. A día de hoy están saliendo 1.7 bloques diarios. Quiere decir que eso, cada dos días tenemos un bloque y medio, dos bloques, eh, casi tres bloques, perdón, fuera de servicio. Eso prácticamente es, es constantemente estar en, la, en el proceso de solución de avería. El año pas, eh, pasado nosotros planificamos la entrada de tres unidades, lo explicamos también aquí en este espacio, de que iba a entrar eh, Renté 5, que iba a entrar Felton 1 y eh, el bloque 6 de Mariel, que entraron con retraso, que nos obligaron también a desplazar los mantenimientos que teníamos planificado, otras. no poderlo realizar hasta que esas máquinas. Esas máquinas entraron, entraron el año pasado, uno entró en julio, otro entró en septiembre, y eso nos permitió ya a finales del año pasado realizar eh, algunos mantenimientos. Dígase, el bloque 5 de Mariel se le realizó un mantenimiento de 90 días, el bloque 5 de Nuevita también se real, realizó el mantenimiento y el bloque 2 de Felton que en estos momentos está en curso, ese mantenimiento también inició gracias a que esas máquinas pudieron entrar, fueron 460 megawatts que entraron al sistema y nos permitió una potencia, no exactamente los 460, un poco menos, para poder tener una, una mejora. También eh, a, a este proceso de salida reiterada, eh, Hemos tenido que ir buscándole cómo ajustar los mantenimientos a esta cantidad de salidas imprevistas que tenemos. El año pasado se realizaron 60 mantenimientos ligeros en los, bloques, en los bloques técnicos. Pero varios de esos mantenimientos fueron del tipo que nosotros llamamos mantenimiento por oportunidad, que es un mantenimiento que el bloque sale por la avería y durante el tiempo que dura la avería se aprovecha para realizar mantenimiento en otros esquemas, ya que no tenemos el tiempo. Siempre que tengamos los recursos se aprovecha para realizar los mantenimientos. Ya hace un tiempo que cada una de las termoeléctricas va trabajando en la preparación de decir un banco de problemas, por decirlo de alguna manera. Siempre se, que se tengan los recursos se va preparando cuáles son los mmm, acciones de mantenimiento que se puede realizar a esos bloques si el bloque sale por 24 horas si sale por 72 horas si sale por 96 es decir se va ajustando y cada vez que sale una unidad es, eh, los trabajadores tanto de la termoeléctrica como los que están contratados de la empresa de mantenimiento a la ense se eh, vierten en realizarle acciones de mantenimiento que mejoren la confiabilidad. Quizás no es todo lo que, que quisiéramos, no es todo lo que necesita la máquina, pero siempre tiene un impacto en mejorar las condiciones futuras para cuando el bloque entre, no solo gane carga, no solo gane potencia, sino también que gane confiabilidad, es decir, nos dé un poco más de tranquilidad, que no vamos a tener una salida imprevista en los próximos días o en el momento que más, que más se requiere. Lamentablemente nosotros en el mes de marzo tuvimos... La avería en Mariel, tuvimos el incendio. El incendio. Que bueno, ahí perdimos dos unidades: perdimos la unidad número 6 eh, y la unidad número 7, son 170 megawatts. La unidad 6, menos dañada, pero que requiere también de un financiamiento para poder solucionar y devolverla al, al sistema eléctrico con los 100 megawatts que se había. Y María además salieron otras unidades ahora en esta en esta circunstancia tuvieron averías. Sí, en esta circunstancia coincidió ese factor de coincidencia, de, de, de simultaneidad o de coincidencia que se explicaba. Tuvimos eh, el bloque número 5, que era el único que estaba porque el 8 estaba de mantenimiento se fue el 5. y bueno. Eh, sí, María se quedó en cero prácticamente. Mar, María se quedó en cero. La planta térmica de María se quedó en cero. Eso para los que trabajamos en las termoeléctricas es, es una condición muy difícil, una condición que es casi prácticamente de contingencia. Ahí se crean puestos de mando, se trabaja continuamente porque no puede haber bloque, si no puede haber termoeléctrica sin generación. Eso es una cuestión prácticamente de principio para todos los trabajadores. De, de la electricidad no se puede dejar de mencionar las limitaciones de potencia eh, con que los bloques están trabajando ahorita hablamos que eran 600 megawatts en ocasiones son más de 600 megawatts esto significa lo que ya explicamos que los bloques no alcanzan su potencia su potencia máxima y un aspecto muy importante y muy determinante en ese incremento de la limitación está dado en la utilización de combustible crudo que realmente el combustible crudo que, que lo tenemos y que es el, 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 el mejor para poder trabajar, para poder generar, pero también... Es tiene, que tenemos seguro. Tenemos seguro, pero también tiene sus consecuencias. Pero es más agresivo contra la tecnología. Es mucho más agresivo ese crudo, tiene minerales que eh, dan ensuciamiento, aceleran los procesos de ensuciamiento, pero el peor de todo es el azufre que tiene, ese azufre eh, crea un nivel de corrosión muy alto en el interior de las calderas que nos obliga... Primero perdemos espesor y se pregunta, bueno, salió otra vez por un hueco, salió un poro en el tubo. Bueno, sí, que los tubos pierden eh, espesor precisamente por el, el tiempo de operación, pasándole por esa zona el, el azufre, pasándole por ahí todo el ácido que genera, eh, van eh, aumentando la corrosión, a veces de manera homogénea y a veces por corrosiones puntuales o pitting como también le llamamos y eso evidentemente cuando llega al espesor crítico y un tubo que está sometido a presión de vapor o de agua bueno es que ocasiona la explosión a veces no directamente a veces provoca un salidero que impacta sobre el otro lo hemos explicado también ese salidero le da al tubo de daño y entonces el tubo le daño se acelera el proceso de, de erosión y explota de manera bruta y saca la unidad inesperadamente porque eh, hay, hay momentos en los cuales se puede convivir con, con cierto daño dentro de la caldera pero hay cosas que son determinantes e invalidan la operación totalmente porque el daño sería, sería peor y bueno hay que cumplir con las condiciones que, que se ha dicho hablamos también ahora de los mantenimientos que están en curso Randy, tenemos tres mantenimientos explicaba que hay tres bloques que en estos momentos están en, en la etapa de, de ejecución de mantenimiento, Es más importante y el bloque que le hemos, eh, de ese recurso financiero que ha hablado el presidente, le hemos tratado de dar la prioridad y tratado de ubicar todo lo necesario para que quede en, con la calidad requerida, está el bloque número dos de efecto. Ese bloque es de 250 megawatts. Uno de, los más, importantes uno del de país. los más importantes del país. Y combinado con el uno, además, es la, es la mayor potencia como, como, como central. Como central termoeléctrica mm -hmm. sería la mayor de, de mayor potencia. Cuando ahora terminemos este mantenimiento va a ser el de mayor pero potencia. Se habla de la, la guitera como central única porque tiene una sola unidad. Potencia pero pero Fenton, que tiene dos unidades, cuando se suman es más más potente. Es correcto. El plazo que nosotros teníamos aprobado inicialmente para ejecuar, ejecutar el mantenimiento, y bueno, que lo tenemos aprobado todavía, fue de 84 días. Salió el 2 de mayo ese bloque y bueno, tenía previsto la terminación el 24 de mayo. Pero en estos momentos tiene una avería. Una, perdón, un retraso la ruta general, no una avería. Eh, la causa de ese retraso también ha sido objeto, se ha explicado también por la televisión, durante el proceso de la revisión y la inspección del rotor de baja presión. Eh, se detectaron la presencia de grietas o fisuras en, en dos de las paletas del cuarto paso y también había erosión en los dos pasos tanto lado generador como lado turbina y por tal motivo se decidió trasladar ese rotor hasta aquí hasta los talleres de La Habana eh, para la empresa de mantenimiento central eléctrica que es la Ensi ahí bueno disponemos de más condiciones tenemos el equipamiento donde montarlo y bueno se determinó realizar la sustitución de las paletas las cuales teníamos en, en existencia es decir estaban, se habían sido anteriormente adquiridas y contábamos con ellas para hacer la sustitución no, eso fue un trabajo complejo un trabajo que implicó eh, la inteligencia de todos los especialistas de la Ense de la participación también de las plantas de la empresa importadora que se conjugaron se unieron hicieron posible que ese trabajo se hiciera de acuerdo a las normas eh, establecida. Y el, es decir, martes 24, ayer, ese rotor ya había concluido sus trabajos, se terminaron de hacer las pruebas pertinentes de balanceo y, y las mediciones que nos faltaban y ese rotor ya se logró enviar hacia Afecto en un transporte especializado. Eh, llegó en horas de la tarde de hoy, ese rotor ya llegó a Aferton y se encuentra. ...en la termoeléctrica que lo están esperando para iniciar el proceso de, de montaje de ese, de ese bloque. Estimamos que las pruebas y el primer rodaje de la turbina lo podamos estar haciendo ya en la primera semana de julio... Eh, ...para poder contar con esa potencia e incorporar esa unidad al sistema. También estamos realizando el mantenimiento mmm, prácticamente capitalizable a la termoeléctrica de talla piedra. Este es un bloque que, como decía, es el bloque más viejo que tiene. Lleva mucho tiempo fuera. El mantenimiento lo programamos. Mega, ¿no? 60 megawatts. 60, 60. 60 megawatts. El objetivo no es alcanzar los 60, va a poder alcanzar 50 megawatts porque tiene algunas limitaciones todavía en la caldera. Ahí se hace un trabajo muy profundo en la turbina generador y ese mantenimiento que debe estar concluyendo para el día. Eh, 30 de este mes, mes de marzo, nosotros debemos estar incorporando esa máquina al sistema. 30 de mayo. Exactamente. Ya la unidad ahora está en proceso de ajuste, la, la turbina está en girador, la turbina, eh, eh, se les realizaron las pruebas de las válvulas de seguridad y están, por supuesto, eh, eh, comprobando las presiones en caldera, probando válvulas de seguridad. Y el bloque número 8 de Mariel, que también fue un bloque que planificamos un mantenimiento, eh, también se nos alargó, nos sucedió algo similar a la máquina de efecto Tuvimos que trabajar en el rotor de baja presión de la turbina, pero ya ese es un bloque que está eh, prácticamente en pruebas de rodaje y ajuste también de la turbina. Están balanceando dinámicamente el turbogrupo grupo y debe concluir. Por último, Randy, señalar que eh, estos bloques térmicos, así como la solución de la avería y los mantenimientos, eh, que además no son pocos, se trabaja organizadamente. Trabajamos las 24 horas, no solo en la ruta crítica, en todos los frentes se trabaja las 24 horas porque se requiere muchas veces mover el personal oportunamente hacia otros lugares. Por tanto, prácticamente el mantenimiento completo lo tratamos como si fueran ruta crítica o fueran determinantes del sistema para poder sacar el personal cuanto antes. Contamos. Para enfrentar los trabajos de estos trabajos con todo el personal de las termoeléctricas, además con los 4.220 trabajadores que tiene la ENSE distribuidos en cada termoeléctrica, hay una o un distrito como nosotros le decimos, y eh, cuatro talleres que están de fabricación y reparación de piezas aquí en La Habana y cuatro que están distribuidos en el, en el resto de, del país.